Mucho se habla acerca de dar valor, compartir valor, darlo todo, pero realmente, ¿cuál es el valor más importante? Bienvenido al podcast Caminando al Éxito. Sube el volumen y aprovecha cada minuto de este contenido. De hace un tiempo acá, lo más importante en marketing ha sido lo que es el marketing de contenidos, que básicamente los grandes como es Gary Vaynerchuk y parecidos, siempre te van a dar la clave que es aporta valor, genera valor. Y aunque ya hemos visto aquí en el canal realmente qué significa aportar valor, hoy quería platicarte cuál es el valor más importante, cuál es el valor más grande y el que está como mejor tasado, ¿no? Más, más caro, lo que es invaluable. Y remontándonos a los inicios de nosotros, de nuestra raza, hay un psicólogo en el que le habla en su libro de por qué hacemos lo que hacemos y comenta de que la parte más importante, lo que más valoramos como raza, es la confianza. Entonces, si podemos unir esa parte de la confianza con el valor y hoy en día con el marketing de contenidos, veremos que la confianza es el valor más importante. Entonces, cuando estés hablando con una persona, con un cliente, un prospecto o simplemente creando tu contenido, trata de generar esa confianza. Cuando como que nos desarmamos un poco, bajamos la guardia y comentamos algo íntimo o algo personal, nos arriesgamos a hacerlo realmente porque creemos que con esos pequeños pasos que damos, estamos fortaleciendo la confianza. Lo que estamos fortaleciendo es la relación entre persona 1 y persona 2. Lo mismo pasa con tu negocio. Cuando tú puedes abrirte y dar paso a que tanto tú como esta persona generen confianza, habrás ganado la guerra. Entonces, ¿cómo tú puedes generar esa confianza? Que todos tus posts sean reales, nada de fake, nada de que si tú vas a dar una oferta, vas a publicar alguna, no sé, algún combo, algún paquete, que todo lo que tú digas realmente sea lo que tú les vas a dar. Muchas ocasiones la gente está bien sesgada y bien, espantada por las letras pequeñitas, ¿no? Por ejemplo, no sé, cupón gratis para ir al cine y de repente llegas al cine, no, ¿sabes qué? Es con la compra de tu combo. Y dices, no manches, o sea, no es realmente lo que me están comentando. Para que tú puedas ganarte la confianza, tal cual lo escribes, tal cual lo estás anunciando, que eso sea lo que tú vas a dar. Si la promoción acaba a tal fecha, no abras la opción para futuros días o para una garantía extendida o días alargados, ¿no? Que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Eso va a generar confianza en tus prospectos y al final la confianza, como te lo platicaba en ese episodio, es lo que más se valora. Que tú puedas generar confianza con ellos. Si te van a comprar algo ahorita, qué padre, pero la realidad es que esa relación que estás comenzando a crear, que estás comenzando a desarrollar, es al largo plazo. Entonces, tampoco te encasilles o creas que le va a ser de un momentito a otro, que vas a hablar con la persona y ya te va a dar el dinero. Probablemente pueda tardar semanas, meses o incluso años, o tal vez al final ellos no sean tu cliente, sino que su familia, sus amigos, tú puedas hacer la recomendación y al final ellos lleguen a través de persona que te recomendó. Recuerda, la confianza es el valor más importante de todos. Y pues nada, hasta acá el video del día de hoy. Comenta y no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Te dejo por acá una lista de reproducción que creo que te van a poder ayudar muchísimo, te van a aportar mucho valor. Si no puedes vernos por YouTube, no te preocupes. Recuerda que también estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast. Nos puedes encontrar como Caminando al Éxito. Yo te veo en el siguiente episodio y ya sabes, nos encanta traerte contenidos que te van a aportar muchísimo valor. Te veo pronto.